Loco, no te creo. En serio. ¿Pero por qué has hecho esto? No te entiendo. Se está agotando la tinta, ¿pero qué dices? Vamos a ver. Si se termina la tinta... ¿Por qué me sale que está lleno? Vamos a ver, es que joder. Ah, no. No, no, era el reflejo. Fuck. ¿Y dónde compro yo esto ahora? Si está todo cerrado. Muy buenos días, gente de YouTube, y bienvenidos una vez más a mi canal. Y como podéis ver, mi mañana no está yendo del todo bien, ¿no? Una intenta ser productiva y avanzar los apuntes de farmacología y de repente la impresora decide quedarse sin tinta. Así que todo lo que he impreso a la basura, porque me ha salido mal impreso, os lo voy a enseñar. Dos hojas las puedo reutilizar porque están bien, pero estas no. Esta tampoco. Y esta por aquí tampoco. Puesto que la impresión ha sido bastante fail, voy a estar un rato, ya llevo casi media hora perdida en esto, pero voy a estar mínimo media hora más organizando bien este Word con otros apuntes de farmacología, que como son PDFs que los paso a Word me dan muchos problemas. Este la verdad es que está bastante bien, pero hay algunas cosas. Mira, veis, yo esto por ejemplo, esto aquí lo subiría arriba. Mira, veis, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Esto lo subimos. Y esto. Lo pegamos. Vaya por Dios. Como podéis observar, es estar así un buen rato con todas las cosas que se salen de su puñetero sitio. Tengo el examen en 2 semanas. Bueno, menos de 2 semanas. Para el miércoles que viene no, el siguiente. Y quiero tener, como para muy tarde este domingo, todos los apuntes impresos. Y he hecho dossier. Bueno, igual dossier lo hago el lunes. Pero impreso todo ya y ponerme las pilas cada día a leer, subrayar y estudiar. Bueno, ya van a ser las 12 y estoy aquí en el sofá que voy a comer. Todo pronto, pero voy a comer. Es mi horario ahora entre semana porque luego tengo que ir a las prácticas. Estoy vestida ya, he adelantado eso. Pero me falta peinarme, arreglarme, ponerme las lentillas y esas cosillas. Que bueno, hoy lo haré después de comer. A veces lo hago antes y otras veces después. Dependiendo del tiempo, de cómo me lo distribuya y tal. Como hoy he estado liada con eso de farmacología, pues me ha pillado el toro. Y decido primero comer y luego arreglarme. Estoy empezando este vlog más que nada para no dejaros sin vlog el próximo lunes. Pero la verdad es que mi día no tiene pinta de ser extremadamente interesante. Así que no sé. Sobre la marcha, iremos viendo a ver cómo surge esto. Y bueno, estoy comiendo estofado, que está buenísimo, con un poquito de pan tostado y bueno, sí, un vaso de Coca-Cola, ¿vale? Vale, ahora sí es la hora de arreglarse. Ay, un poquito de música para animarnos. Esta vida sienta bien. Pero por el celular sabes que no tengo la culpa. Ni nada somos así, sino fácil el desierto. La sonría cuando pasa. Porque luego pasa que no sabes dónde está tu pasta. Esta vida sienta bien. Voy a prepararme ahora la mochila. Como veis, tengo aquí la parte de arriba del pijama, este gorro que me lo he comprado, que si me seguís en Instagram habéis visto alguna fotillo mía con esto, y el pantalón, las bambas que siempre las llevo en una bolsa, una agüita y un desodorante. Y el agua me ha recordado que yo me estaba dejando el bocata. Para merendar me suelo hacer bocadillos de pan Bimbo y embutido. Y sí que es verdad que luego a las 8:30, 9:00 noto que tengo hambre para cenar. Que yo siempre he sido una persona de no cenar. O de cenar muy poco, comprar un vaso de leche o algo así y ya está. Me
mochila hecha, me quedan 10 minutos para calzarme. Bueno, os comento el tema PCR, ¿no? Del bloque anterior. Bien, segundo día de prácticas, me tuve que hacer la PCR. Di negativo, que os lo puse en la cajita de información. Entonces ya el martes siguiente pude volver a hacer las prácticas. Y bueno, desde entonces guay. Lo que pasa es que hubo como un brote en mi planta y antes de ayer me tuve que volver a hacer la PCR. Lo que pasa es que no falté a prácticas en ningún momento porque era como una PCR de control. Porque ahora sí que vamos realmente protegidos con un montón de batas, delantales, las dos mascarillas de siempre. Las dos mascarillas sí que no nos las quitamos para nada. Pero bueno, se considera que íbamos más preparados y que aunque tengamos contacto con alguien positivo, no hacía falta faltar, porque era como raro que dieras positivo. Así que eso, antes de ayer me hicieron la PCR, ayer me salieron los resultados y me ha salido negativo. Ya llevo 3 PCRs y 2 en 2 semanas, así que genial. Las prácticas van bien, lo que pasa que hay este ambiente COVID, no COVID, falta de personal, movidas así, pues que hay días donde, sobre todo cuando fue, ayer no. Antes de ayer, el día que me hice la PCR, salí de prácticas un poco desmotivada porque sentía que no había aprendido nada, la verdad. Mi enfermera estaba muy agobiada, llevaba ella sola toda la planta, entonces estuve todo el tiempo con los auxiliares, que yo me encanta estar con los auxiliares, pero claro, no me puedo pasar 3 semanas haciendo prácticas de auxi. Yo no estoy haciendo un estudio de auxiliar, ¿sabéis? Yo estoy haciendo un estudio de enfermería, que vale, que sí, que durante una semana puedo hacer cosas de auxi. Durante el resto de los meses puedo ir ayudando a los auxiliares a hacer cosas, pero hostia, ayúdame, vamos a aprender algo, ¿no? De fármacos y esas cosas. Entonces salí un poco desmotivada, la verdad. Pero ayer ya fui tocando más fármacos, ya fui haciendo más cosas, así que me volví a motivar un poco. Y hoy a ver cómo va. Hoy sé que no tengo a mi enfermera de referencia. Voy a estar con otra, no sé con quién, no sé si la voy a conocer, no sé si no. Así que, bueno, esperemos que sea simpática al menos. Y si no, pues a una de malas, que esté el auxiliar con el que me llevo bien y me pego a él. Y al fin y al cabo es lo que he estado haciendo un montón de días. A ver, ¿cómo va? Bueno, como aún me sobraban un par de minutos, me echo la cama. Recojo un poco, así lo más visible. He cambiado la basura, así que esta la voy a tirar. Vale, pues ahora sí me pongo la chaqueta y me voy. Ya he llegado, he aparcado, estoy a 2 calles o así del hospital. Suele ser la calle principal en la que siempre aparco, lo que pasa es que hay veces que aparco más arriba o más abajo de la calle, pero bueno, aquí la verdad es que siempre suelo encontrar algún hueco. Y pues nada, ahora ya me pongo la chaqueta y tiro para allí. El día está bastante feo, aquí la menda no ha cogido paraguas, pero bueno, espero que no llueva. Al menos cuando salga, que me dé tiempo a llegar al coche, y viento sí que hace. Pero bueno, lo soportaremos. ¡Oh! ¡Dios santo de mi vida! Pues bueno, ya salí de prácticas, me voy para casa. Voy a ver a Guille un ratillo, que esta semana nos hemos visto al salir de prácticas, pero llevábamos días sin vernos porque cuando uno no estaba confinado estaba el otro. Así que aprovechamos el ratillo este. ¡Ay! Hasta que se hacen las 10 de la noche para poder quedar. Porque luego a partir de las 10 ya, cada uno para su casa. Ya se va. Se me va. Me va. Se hacen las 10. Te quiero. Adiós, te quiero.